Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos una semana más aquí en el PADI TV para que conversemos sobre todo lo referente a deportes de motor. Específicamente vamos a estar conversando del día de hoy sobre el Gran Premio de España, el cual se llevó a cabo este fin de semana. Esperando que estén muy bien e invitarlos para que sigan las redes sociales tanto del PADI TV como de mi persona, para que estén 100% informados todas las semanas sobre actualidad en deportes de motor. Si gustan, iniciamos conversando sobre lo que fue el Gran Premio de España, ¿verdad? Uno de los grandes premios a nivel de Fórmula 1 más esperados en este año 2024, por todo lo que conlleva el circuito, que es donde se hacen todas las pruebas con los monoplazas, para verificar que los monoplazas funcionen correctamente durante la temporada. Entonces, trae muchas cosas adicionales a esto, teniendo dos pilotos actuales de nacionalidad española en la Fórmula 1, como son Carlos Sainz y Fernando Alonso, uno en Ferrari y el otro en Aston Martin. Entonces, con esto, toda la expectativa total hacia lo que iba a pasar. Vamos a iniciar con el tema de la clasificación del día sábado, la cual se la llevó Lando Norris, lo que fue el podio, la pole position. Y en segundo lugar quedó Max Verstappen y en tercer lugar quedó Lewis Hamilton. Entonces, así es como quedaron los tres primeros lugares, las tres primeras posiciones de salida en la clasificación para lo que era la carrera del día domingo. Aquí vemos un poco sobre la clasificación del día sábado, ¿verdad? Donde vemos que Lando Norris quedó en primer lugar, Max Verstappen en segundo, Lewis Hamilton en tercero, George Russell en cuarto. Número 5, Charles Leclerc. Número 7, Carlos Sainz. Número 6, Carlos Sainz. Número 7, Pierre Gasly. Número 8, Sergio Pérez. Número 9, Esteban Ocon. Y número 10, Oscar Piastri. Aquí vemos la cantidad de vueltas que dieron. Básicamente, como fueron quedando en la Q1, Q2 y Q3, básicamente. Entonces, esto era lo que pasó en la clasificación del día sábado, que en la última vuelta y de último minuto, Lando Norris se dejó la pole position para lo que era la carrera del día domingo. Aquí, como lo vemos, bueno, algo más de lo que Lando Norris ha estado probando junto con el equipo McLaren, diciendo no es casualidad el trabajo que hemos estado realizando. Y aquí estamos presentes para darle pelea a todos los demás equipos. Ya para el día domingo, el día de la carrera, Max Verstappen se dejó la carrera nuevamente. Y aquí vemos las primeras 10 posiciones. Primero, en número 1, Max Verstappen. Y en número 2, Lando Norris. Número 3, vuelve al podio Lewis Hamilton. Número 4, George Russell. Número 5, Charles Leclerc, piloto de Ferrari. Número 6, su compañero de Ferrari, Carlos Sainz, el piloto español. Número 7, Oscar Piastri, el otro piloto de McLaren. Número 8, Sergio Checo Pérez de Red Bull. Número 9, Pierre Gasly de Alpine. Y número 10, Esteban Ocon de Alpine. Una sorpresa realmente tener a los dos Alpine entre los 10 mejores posiciones y puntuando en lo que es la carrera de España. Entonces, aquí como lo vemos, un poco sobre lo que pasó, una carrera realmente muy, muy tranquila. Solamente en el inicio hubo, en la salida hubo lo que fue el filtro de parte de George Russell para poder robarle el primer lugar a Lando Norris. En ese momento, George Russell estuvo en primer lugar detrás de Max Verstappen y en tercer lugar estuvo Lando Norris. Fuera de eso, hubieron solamente unos ataques de unos monoplazas en cierta parte, una pelea ahí con Oscar Piastri, pero básicamente fue una carrera relativamente rápida. El gane de Max no fue tan abultado, fueron solamente 2 segundos por encima de Lando Norris. Entonces, con esto lo que podemos ver es que el dominio de parte de Red Bull ya no es tan grande a nivel de pista, a nivel de circuito, y esto hace que Red Bull tenga las barbas en remojo, igual como vemos Sergio Checo Pérez inició en número 11, pero finalizó en número 8. Entonces, con esto,
Vemos que el dominio de Red Bull no ha sido tanto. Lando Norris fue votado como piloto del día. Excelente, realmente. Creo que no pondría a otro ahí. Ha hecho un excelente papel en esta temporada 2024, lo que llevamos al día de hoy con el Gran Premio de España. El podio, ¿verdad? En el cual vemos a los dos pilotos británicos, uno con el equipo McLaren y el otro con el equipo Mercedes, y Max Verstappen, el piloto de Países Bajos, el cual nuevamente vuelve a ganar un gran premio y con esto sigue haciendo récords, ¿verdad? Sigue haciendo cosas interesantes para lo que es entrar a la historia en lo que es la Fórmula 1. Aquí vemos cómo quedan las tablas de posiciones, tanto del Mundial de Pilotos como del Mundial de Constructores después del Gran Premio de España. En el caso del Mundial de Constructores, Red Bull sigue liderando con un total de 330 puntos. En segundo lugar está Ferrari con 270. En tercer lugar está McLaren con un total de 237. En cuarto lugar está Mercedes con 151. Quinto lugar Aston Martin con 58. Número 6, Visa Cash App RB con 28. Número 7, Alpine con 8. Número 8, el equipo Haas con 7. Número 9, el equipo Williams con 2 y con 0 puntos al día de hoy. El equipo Kick Sauber, que realmente no vemos que vaya hacia ningún lado en lo que es esta temporada 2024. En el caso del Mundial de Pilotos, vemos a Max Verstappen con un total de 219 puntos. En segundo lugar está Lando Norris con 150, Charles Leclerc en tercero con 148. Número 4, Carlos Sainz, el piloto español de Ferrari, con 116. Número 5 está Sergio Checo Pérez con 111 puntos. Número 6 está Oscar Piastri con 87, número 7 George Russell con 81, número 8 está Lewis Hamilton con 70, que ya con esta sumatoria de puntos se le va acercando a su compañero que está en el séptimo lugar, número 9 Fernando Alonso con 41 y número 10 Yuki Tsunoda con 19 puntos. Tema interesante para ver aquí en la tabla del Mundial de Pilotos. Vemos cómo Sergio Checo Pérez se ha estancado en el quinto lugar con 111 puntos, cuando Sergio Checo Pérez iba en segundo lugar en varios de los grandes premios, y el cual ha hecho que su rendimiento, el cual ha bajado mucho, realmente lo tenga ahí y ahora tenga tres pilotos por encima de él: Lando Norris, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Entonces, con esto vemos el bajón, la caída que ha tenido Sergio Checo Pérez. Con respecto a todo esto, vemos una distancia muy grande entre Max Verstappen y Lando Norris, ¿verdad? En el caso del Mundial de Pilotos, igual hay una distancia muy grande en el caso de Red Bull en el Campeonato de Constructores contra su rival más cercano, su segundo lugar, que en este momento es el equipo de Ferrari. Entonces, así es como quedan las tablas de posiciones después del Gran Premio de España. Invitarlos para que sigan las redes sociales, tanto de mi persona como del Paddy TV, para que estén 100% informados con respecto a todo lo que es deportes de motor. Invitarlos para que sigan el programa todos los días de lunes a viernes, tanto para República Dominicana como para Latinoamérica, y lo puedan ver en todo momento en sus redes sociales y por medio del canal N16 para que estén informados en todo momento. Anthony Siles desde Costa Rica se despide y esperando que tengan una excelente semana. Que estén muy bien. Hasta luego.